What saved Ariadne would not save me. She had grown up with that melody and had developed a mind so distorted that it could withstand the horrors it saw each day. But there was another way out. To break the connection between our reality and that terrible place. To take the song and its nightmares to their place of origin. I was the only person who could do it. The only one who had heard the melody and, so far, lived to tell the story. Time was running out. The mansion was still far away, and my damned car chose that precise moment to go belly up. Everything seemed to conspire against me, but I wasn't about to give up. There wasn't much time left, but I knew I still had a chance. Muy bien, vamos a explorar la mansión Hush, no, Le Grand, porque la verdad tengo ganas de explorarla, así como hicimos con la mansión, la casa de Hush. No es una casa, que una mansión. Esto me parece que sí es una mansión. Bernice, examinar los objetos del entorno no solo te dará información. Parece que sí, pero ¿cómo? ¿No estaría Anna Le la chica de Grant ahí dentro? Just find the box and take it to that place. Bien, no tenemos mapa disponible. Come on, you got this. Ya me dice que no va a ser tan simple. No veo a Ariadne desde aquí, ni detecto actividad de ningún del interior. Muy bien, adentro. No tiene llave, qué raro. Ariadne, I have to find her and ask her about the music box. Bien, no me dejó elegir el objeto de para traer al episodio. Cajitas y adornos metálicos decoloridos y descuidados. La salida. 28 de septiembre de 1998. Autora Sophie Van Dineth. No sé cuál es el apellido, pero Sophie es el nombre de la ex de este muchacho. What? It can't be. It doesn't make sense. 28 de septiembre. Esa fecha tiene que ser significativa. ¿No fue cuando este tipo quedó atorado? Se cree 1998 y septiembre. Creo que ya estamos en octubre acá. Siglo XIX. La lámpara desprendida del techo y destrozó todo el caer. Nadie ha movido un dedo para arreglar el desastre. O sea que Ariadne vivía acá adentro. Este lugar está todo... Ah, no está tan mal, excepto por el candelabro ese. Antes de ponerme a arriesgar el dedo de la casa, debería encontrar a Ariadne y preguntarle por la caja de música. ¿Estará viva todavía? ¿Estuvo viva en algún momento? Si alguna vez hubo pájaros aquí, fue hace muchísimo tiempo. Un espejo roto, probablemente a manos de Argos Legrand. No creo que Ariadne se haya visto nunca impulsada a romperlos, como todas las otras víctimas de la canción. Vieja radio y dos bustos de piedra. Probablemente representan ancestros de la familia. Un libro de historia que habla de la familia Legrand y también sobre la casa de Ansberg.
Hay muchos antiguos que encontramos en la universidad. Tal vez sea el original. Viejos libros apilados. La mayoría tiene más de 100 años de antigüedad. Mrs. LeGrand, pardon me for barging in like this, but I need that box. Ok, es Lane LeGrand, una caja de música en sus manos y ningún conocimiento sobre lo que le sucedería, pero tiempo después. Elaine, esa es la hermana mayor, ¿no? Elaine, Ariadne's oldest sister. What a senseless tragedy. Creo que está catatónica. Es como si el tiempo hubiese dejado de transcurrir en esta casa. ¿Quiero hacer esto? The box, the music box I gave you. I need it. Please tell me where it is. Its box is upstairs. Thank you. I promise I'll free both of us from that cursed thing. Upstairs, Mr. Neuer. In my room. There. Muy bien. Vamos para allá. ¿Esto es una puerta? Me manda a la habitación. She wants to help me. I don't need help. But she does. ¿Quién? ¿La psicóloga de hace 100 años atrás? Por cierto, ¿esta puerta se abrirá? Claro que no. Elaine, my sister. Always young, always dark. No sé por qué, pero me siento incómodo, me quiero ir. Bye, bye, bye. No me fío de ella. Ni un poco. Ok. Hacia arriba iré. Okay, the box is somewhere on this floor. El rincón más aparentemente acogedor tiene un toque siniestro, ¿te parece? Desde aquí puedo ver el patio que llega hasta la entrada principal. Esa puerta está toda entablada. La madre de Ariane y Lane, Natalie de la casa, creo recordar. O al menos alguien lo recuerda. Sábana acumula tanto polvo que su color original apenas se distingue. Probablemente lleve décadas ahí. Notaciones personales de una niña pequeña. El nombre de Lane aparece escrito varias veces. ¿Este es el cuarto de Lane? ¿Será eso? ¿Eso es lo que quieres decir? Elaine LeGrand con Ariana en sus brazos. Sí, este es el cuarto de Lane. Ah, lo que los cuartos están comunicados. Ok, pero vamos a explorar un poco. Ah, ya veo dónde estamos. Normal que la puerta no se pueda abrir. Ni siquiera lo intenté, pero bueno. Si tú lo dices. Una gran, una gruesa capa de polvo cubre el colchón. Aún parece levemente deformado, como si alguien hubiese dormido aquí hace mucho tiempo. Quizás la propia Berenice Prestigar. Sí, esta habitación en la que ella se acostó a tener pesadillas. Es
Justo tiene que haber un espejo enfrente. Es un espejo sano. Pero aquí estamos. Creo que aquí es donde terminaba la aventura de Berenice. Bajando por acá, por el ascensor. La estructura parece el hueco de un gigantesco elevador. ¿Acaso fue aquí donde llegó Berenice Prestegar? ¿Qué es aquí? Parece una vieja mina abandonada. Estamos en las entrañas de la Tierra. ¿Esto es Moria? Isa Farber, deberías llamar a la puerta. Isaac Farber, y deberías llamar a la puerta. ¿Cómo? Esto vendría a ser como el infierno personal de Isaac. Ese es el que se colgó, ¿verdad? Y me pregunto si en esta partida estará muerta la hija. Erika, ¿no? ¿Quién es este? ¿Husher? Por favor, decime que es Husher. Oh, Berenice Prestekar. ¿Ella la puerta? Pues entre los dos. No sé, no me creo que me convenga molestar a ninguno de los dos. Y acá hay alguien más. Husher, ¿verdad? Husher. Argos Legrand. No, y encima hay un hacha ahí. Ese es el que mató a la familia. De los tres, creo que la única que me fiaría más es de Bernice. ¿Puedo entrar en otro lugar? ¿Puedo entrar por la puerta? Hay cuerpos alrededor. Creo que esto, que los faroles se apaguen para abrir el portón de allí. ¿Cuántos faroles hay? Cuatro, cinco faroles. Ah, otra puerta más. ¡Husher! Cuatro puertas. Cuatro puertas y cinco faroles. No, espera, no, son cuatro faroles y cuatro puertas. Creo que tengo que hacer entonces todas. Husher. La pesadilla de Sebastián P. Husher. ¿Pero está vivo o está muerto? Y también está en la casa. Ah, pero Julio está muerto. Encontramos su cuerpo y todo. Oh. ¿Qué es este lugar? Es un carnaval, es un cine. La historia de mi familia, de todos los que se quedaron en la casa. Husher wrote. Marcia had not found the way out. Trapped and alone in her room, the darkness loomed over her. Where did she seek refuge? Maya no encontró la salida, su habitación, la escondida se corría. ¿Qué pasa?
¿Dónde encontró refugio? Biblia. Suicide. Sui. Sí, ya sé qué dice ahí. Y alcohol. ¿En qué se refugió? Bueno, recuerdo que en la habitación de Maya había una Biblia. ¿Puedo fa ¿Qué pasa si fallo esto? Marcia sought refuge in her old Bible. However, no prayer could stop the shadows. Herschel wrote, Julia found the impossible door again, but this time it was ajar. What did she do? Está la hija. Llamar a mamá. Entrar. Alejarse. Bueno, de Julia no sé nada. Sé que escondieron la llave con un puzzle de muñecas. Entrar no creo que haya entrado. Llamar a la madre no sé. Vamos a poner que se alejó. Entonces, llamar a la madre. ¿Qué es? ¿Tirar? ¿Para qué? ¿Qué es acá? Ah, entrar. Bueno, entrar no creo. No, no creo que Julia haya entrado. Julia entered wanting to leave it open. Great was her horror when she discovered that once on the other side, the door had disappeared. Usher wrote, Catherine and Saul were locked in the bedroom when suddenly the door began to open. Then Catherine took. Muy bien. Sí. Catherine, creo que la madre y el otro, Saul es el hijo, que estaban muertos en la habitación. Que era la única habitación que no se podía entrar porque si no te mataban. Agarró un bate de béisbol. Sí, eso va a servir. Agarró Saul. Tijeras. O agarrar dos cosas que pueden servir como armas, o agarrar al hijo y usarlo como arma. Catherine took little Saul in her arms. She couldn't comfort him or stop that thing that was lurking beyond the threshold from entering. So tengo que escribir el desenlace ahora. Intentó abrazarse, escapar. Bueno, no, están en una habitación cerrada. ¿Dónde va a querer? ¿Dónde van a escapar? Además, creo que así es como luce esa habitación. Then they hugged each other and said the last goodbye before the darkness swallowed them up. Sí, ese es el, ese llanto. Parece que es el que se escuchaba en toda la casa Husher. Y se apagaron las luces. Muy bien, listo. Pues no tuve que hacer mucho y no podía pifiar ese puzzle. ¿Se apagaron dos luces? Ah, entonces no tengo que hacer los cuatro, solamente tengo que hacer dos. ¿Dos más? Bien, ¿qué hago? ¿Berenice, la psicóloga, o Argos Legrand? ¿Quién más estaban? Pues de Argos Legrand sabemos bastante bien su historia. ¿Cuál es el otro?
a Isaac Farber también conocemos. Bueno, en realidad los conocemos bastante bien a los tres. Usted, quiero ver bien cuál es la historia de este. Ay, veo que me mata. Ay, probablemente haya una opción equivocada acá. La pesadilla de Isaac Farber. Me pregunto si todas estas personas estarán vivas y atrapadas por la oscuridad. ¿Quién sabe? Con fantasmas nunca se sabe bien cómo son las reglas. ¡No! Esto me recuerda a Silent Hill 2, había un puzzle más parecido a algo como esto. Pero no puedo, no voy a hacer algo sin saber qué es lo que tengo que hacer. Tengo que escapar de este horror, hacer que todo escape, que todos escapemos, sea cual sea el precio. ¿Qué fue eso? Es una cámara fotográfica. Hay un cuerpo colgado que debe ser el de él. ¿Dónde está ese cuerpo? Ahí está la maquinita de Coltar. Bien, hay dos cuerpos colgados. Y esto trata de decirme más o menos dónde se encuentran. Están bastante cerca uno del otro, como por el centro parece. Opción correcta, incorrecta, no sé. Solo queda probar cada una de ellas hasta que algo pase. ¿Eso fue bueno o fue malo? Creo que sí, se puede pifiar esto y creo que lo acabo de hacer. No funcionó. Necesito abrir esta puerta. Tengo que, o estaré aquí para siempre. He perdido una oportunidad de volver a llamar, no servirá de nada. Ok. Qué raro, la de Husher no la podía pifiar, o sí la podía pifiar, tal vez después de varios errores. Pero no, no vi que pudiera pifiarlo. Este sí lo pifié. Doctor Prestigard. ¿Por qué lo dijiste con...? ¿Por qué lo dijiste así? Si ya sabías que la puerta de Bernice. Entonces tengo que hacer bien este y el próximo. Si pifio, no sé qué pasará. There are still two patients who haven't heard the song, but I don't remember who they are. Debe haber pista, alguna pista por ahí o algo. Ya veo. Tengo seis pacientes. Seis pacientes. Y tengo que buscar a los dos que no hayan sido influidos por la canción. Los otros cuatro me matarán. Esta máquina reproducirá la melodía en la celda. Yo, que yo elija. Debo meditar mi elección con cuidado. A ver, veamos. ¿Tengo que elegir a los dos que no han escuchado la música o a los dos, a dos de los cuatro que sí hayan escuchado la música? Información. No sé de nada. A ver.
Se pretende someter a 6 sujetos a la canción de la caja de música de Ariane. El procedimiento ya ha sido empezado, sometiendo a 4 de ellos con efectos sorprendentes. La paciente de control Ariane no representa cambios al reproducir la canción en su celda, pero 2 de los pacientes situados en celdas enfrentadas, bien, enfrentadas, situados en celdas enfrentadas, han comenzado a referirse a un sueño en el que ven algún lugar oscuro con un sol eclipsado. Solo uno de ellos ha escuchado la melodía directamente. Quizá el otro la escuchó de una de las celdas adyacentes, en la que así se ha reproducido. Por otro lado, varios de los sometidos a la melodía han colocado velas, aunque no todos los han hecho, han sido sometidos al experimento. Posiblemente, probablemente esos solamente imitan los que habían en la celda de enfrente. Enfermera sos, Ariadne, psicóloga. Are you there? He always lies. The man next door. He always lies about his dreams. Este es Ariadne, paciente de control Ariadne. Todas las figuras que tiene la presencia ahí en el fondo. Perturbador. Dos Slendermans. Bien. El de la dere. Él dijo que el paciente de la celda al lado siempre miente de sus sueños. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? Bueno, si le estoy preguntando si soñó con el eclipse y siempre miente, entonces eso quiere decir que sí soñó con un eclipse. Tiene velas. Y tiene imágenes de la presencia dibujada por toda la pared. Así que este tuvo que haber sido sometido al experimento, probablemente. A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? Okay. Bueno, Ariane, ¿qué fue lo que dijiste sobre el tipo que mentía? ¿Cuál era? El paciente de la celda contigua siempre miente sobre su sueño. Celda contigua significa que la celda que está al lado, ¿verdad? O sea, que es esta. Me preguntó al paciente si ha visto un... Por lo menos el juego es lo suficientemente inteligente como para sacar nota de cosas que yo no hago. Porque ya me hubiera olvidado si este paciente dijo que no o que sí. Ha respondido negativamente. Así que este tipo sí vio el eclipse. Así que este ha sido sometido. Así que la música no tiene que sonar en las 5 porque ya fue sometido. Creo. A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? No. Todo sin... Me encanta la voz de este. Nah. Pero ay. Está difícil esto. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? No. Es la misma voz que el otro. Bueno, todos dicen que no. Uno no respondió. Y los otros tres dicen que no. Así que para mí que este sí fue sometido. El paciente no responde. Este chabón claramente fue sometido. Y este de acá claramente también fue sometido. Bueno, tengo dos que creo que sí. Encima dice celdas enfrentadas. Así que yo voy a decir, sin pensarlo mucho, que es la 1 y la 5. Y si no es la 1... No sé. Bueno, la 6... Clara... Espera, la 6 era... ¿La 6 es Ariane? No, la 4 es Ariane. Ya veo que le pongo música a ella. No tiene sentido a esta altura. ¿5 y 6? ¿5 y 6? Iré por las 5 y 6.
No sé. Lo mejor de todo es que ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. O el juego, hasta que no haga todos los tres intentos, no me dirá. ¿Qué? Cuatro ahora. Probaré la cuatro. ¿Para qué acabo de probar? La cinco. Entonces es la seis. No, Ariane está en la cuatro. Entonces es la seis. O celda enfrentada. Todavía estoy a tiempo de salvar esto. 6. Voy con todo por la 6. Me equivoqué. Creo que sí, me equivoqué. Ay, creo que sí. Bueno, la de Dani llegó a su fin. Sigo pensando, ¿esta gente está muerta y está despertando solamente para esta pesadilla? ¿O está teniendo esta pesadilla eternamente hasta que lo hagan bien? ¿O Daniel los despierta de su sueño eterno? There are still two patients who haven't heard the song, but I don't remember who they are. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Ariadne sigue siendo la 4? Ariadne, are you there? He always lies. The man next door. He always lies about his dreams. Muy bien. El 5, miente. A ver qué tiene para decir esta vez. No. Eso más. No. A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? No. No. Pero me encanta que tiene básicamente un sol ahí dibujado, eclipsado, y dice que no. You recently dreamed este, about bueno, este también. Sun. No. No. Estas dos responden igual. ¿Son que son gemelos? A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? Me encanta que están todo quejándose, pero después hablan con voz normal. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? Este está muerto. Ni siquiera puedo abrirle para mirar adentro. Está muerto ese. Bien. ¿Qué probé antes? Antes había probado la 1, la 6 y la 5. Y como veo que no tengo ninguna penalización por fallar, y es el mismo puzzle una y otra vez, al menos en la misma dificultad de juego, puedo probar tantas combinaciones como se me dé la gana, literalmente. Así que vamos a probar 3 y 6. Antes tenía miedo de que tuviera que hacer el episodio 5 de vuelta o todo el juego de vuelta de cero, cosa que se ve que no. Así que vamos a probar cómo odio este sistema. 3. A ver, quiero ver qué pasa. ¿Por qué antes empezaron a apagar las luces? Quiero ver qué pasa ahora. Eso. No sé si eso es bueno o malo. Eso se rompe porque es un intento ya que usé. Pero no sé si que las luces respondan así es algo bueno o no. Creo que cuando hago la celda 1 no pasa nada de eso. ¿Cuál dice recién? ¿Tú tienes idea de cuál dice? ¿Cuál dice? Bueno, vamos a probar la 2. Que creo que antes no la probé. Quiero ver si hace el mismo efecto. Creo que se estuvo bien. Voy a probar entonces la 1.
Estuvo bien. Está bien, cuando pifiaba entonces te mostraba las luces como que estaban fallando. Y cuando lo hacías bien, te mostraba al paciente como siendo sometido en la música. Bien, dos más. Creo que me queda un último juego y chao. Un último puzzle, me quedan dos. Me queda Isaac, que me parece que era bastante complicada, así que esta vez voy a probar con Argos Legrand. Bien. Y creo que nunca lo habíamos visto Argos Legrand. Tienes un machetote ahí. Quiere hacerla de El Resplandor todo otra vez. Todos empiezan desde la estación de Ariadne encima. Ariadne. Oh no. Eso me recuerda un poco a la película de Insidious. Ariadne, where are you? Ariadne, hold on. Dad is going to save you. Monsters, you won't take my baby away. I must hide her. ¿Eso es atrás mío? O adelante. No, está bien, estaba yendo bien. They're just monsters. Okay, eso era lo correcto. Pensé que eso fuera lo correcto. Okay, ya estamos acá. La oscuridad con el sol eclipsado. See you never. No.
que no tuve que hacer nada ahí. Last. I did it. I fucking did it. ¿Pero fue bueno lo que hiciste o no? Le diste la caja de música a la presencia. No me que la puerta no está puesta para abrir. Ok. ¿Hay una segunda cosa ahí? No. La verdad no sé si eso estuvo bien o no. Dale la caja de música a la entidad. No creo que haya resuelto nada. Soy yo, esto está más apagado que antes. Y hablando de eso, ¿estará Ariadne todavía? Everything will be okay, Mrs. LeGrand. Ah, and that song will never play in this world again. No sé, yo no estaría tan confiado. I must have fallen asleep. What time is it? Getting late. Do you mind if I turn on the light? No. It doesn't like the light. Ya tiene la música de vuelta con ella. But it likes the song. Muy bien. No sé si es un juego que tendrá varios finales. ¿O será el único? Eso es la escena donde Sophie entra a la casa buscando a Daniel, o sea que nunca salió. Vaya, no te rompe la mente. ¿Cómo se llama eso? Como... un Inception. Tiene algo... es algo como eso. Como que... Si él nunca sale, ¿cómo es que puede hacer todo lo demás? Hasta el punto de llegar a donde está Ariane, de buscar. Dale la caja de música y todo lo demás, no es... nunca ocurrieron.